La lección bíblica para el día de hoy lleva por título: Aceptemos la victoria de Jesús. Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 10 dice de la siguiente manera: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora, dice el texto, ha venido la salvación, o sea, ha venido la victoria de Jesús. Una vez más podemos decir, Jesús nunca ha perdido una batalla contra Satanás. Ahora, este punto debemos comprenderlo muy bien. La victoria de Jesús no solamente es para Él y alcanza a Él. La victoria de Jesús llega a ser también la victoria del ser humano arrepentido de sus pecados y humillado ante Jesús. Solo que tenemos que creerla realmente. Tenemos que estar claros que la victoria de Jesús es también la victoria para el ser humano, principalmente cuando Jesús resucitó y asciende al cielo ahora para ser nuestro intercesor. Veamos esto. Apocalipsis 12:11 dice así: Y ellos le han vencido, y subraya, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El versículo 11 lo que está diciendo, y ellos le han vencido también, está diciendo que los que creen en Cristo Jesús, porque así lo dice, los que aceptan la sangre de Cristo Jesús, los que creen en ese ministerio de redención de Cristo Jesús, también dice que llegan, por supuesto, a ser vencedores, porque Cristo Jesús es vencedor. Por eso, para el pueblo de Dios, la expresión favorita debe ser: en Cristo somos vencedores. Es más, Dios tiene grandes promesas para aquel que persevera y que pueda vencer. En el libro de Apocalipsis, 7 veces se promete a aquel que es vencedor grandes cosas. En cada mensaje a cada una de las iglesias de Apocalipsis, siempre va a haber una promesa para el que venza, dice Apocalipsis. ¿Y cómo se llega a ser vencedor entonces? Bueno, según Apocalipsis 12:11, somos vencedores solo por la sangre del Cordero, Cristo Jesús. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? 2 lecciones básicas. La primera: la victoria de Jesús sobre Satanás es una realidad y es una verdad. Aceptemos que gracias a esa victoria de Jesús, tú y yo en Cristo Jesús podemos tener victoria sobre esa mala actitud, sobre ese mal hábito o sobre ese pecado. Segunda lección: el acusador nuestro ha sido derrotado. Nuestros pecados son perdonados. Entonces, nos queda decir, en Cristo somos más que vencedores, somos redimidos, somos victoriosos y somos salvos. Todo esto y mucho más gracias a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Soy Eber Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.